Un saludo especial a todos los cundinamarqueses y colombianos que nos ven a través de la señal del Canal 13, Regional TV Andina, también igualmente del Canal DirecTV, Canal 149, de nuestras redes sociales y de todo el circuito de canales regionales del departamento de Cundinamarca, en esta cita de nuestro programa Gobernador en Casa, formato debate. Hoy con un tema determinante, definitivo en la coyuntura de nuestra sociedad civil, particularmente la mujer, la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el departamento de Cundinamarca y en Colombia, ¿una realidad o una ilusión? Vamos a esta nota de contexto, donde vamos a ambientar el tema de la garantía de los derechos humanos de la mujer en nuestra patria. Por favor, mucha atención, porque aquí vamos a poner el dedo en la llaga para conocer qué piensan las mujeres sobre su situación particular en materia de derechos y en materia de oportunidades en esta sociedad colombiana. El gobernador en casa, el gobernador en casa. La desigualdad de oportunidades y los atentados contra los derechos humanos de las mujeres han sido el común denominador a lo largo de la historia de la humanidad. Millones, millones de mujeres, también de hombres en el mundo, conmemoraron con marchas, huelgas y protestas el Día Internacional de la Mujer. Que las mujeres de todos los espacios se movilicen, porque el machismo no solamente ocurre en las universidades, ocurre en la casa, ocurre en los barrios, ocurre en la cama, ocurre en las municipalidades. Support my sister. Support my mother, support my best friend and all of our girlfriends. Support the men and women here today that are anxiously awaiting to see how your next moves may drastically affect their lives. La lucha por los derechos femeninos en Colombia alcanza por lo menos 80 años desde la década de los 30, época en la que se dio inicio a la promulgación de normas para hacer valer los derechos de las mujeres. Porque necesitamos que todas las mujeres, igualdad de condiciones para el ejercicio de sus derechos, a que todas las instituciones de los gobiernos en el nivel territorial apliquen políticas que nos garanticen esa igualdad. Teniendo más mujeres en el Congreso y mecanismos, ayuda a que la legislación sea más sensible a las necesidades y a los derechos de las mujeres. Estas leyes de cuotas son interesantes, pero si se hacen bien. No se trata de tener mujeres por tener mujeres en puestos de poder, se trata de tener mujeres con una visión de género. Seguimos siendo un país con muy pocas mujeres en el Congreso, con muy pocas mujeres en los cargos directivos de las empresas y seguimos siendo un país en el cual las mujeres siguen teniendo la mayor tasa de pobreza del país. Y entonces cuando llegan mujeres que no están capacitadas o que no entienden la problemática en toda su dimensión a ocupar puestos de poder sin estar preparadas, pues se replican las mismas lógicas que si estuvieran hombres. Las violencias familiares siguen siendo tratadas por las comisarías de familias como temas conciliables, como si realmente fuera un tema de problemas entre pareja y no de violencia sistemática que están sufriendo las mujeres. En el contexto nacional, las cifras indican el aumento alarmante de violencia contra mujeres. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Se han implementado las medidas necesarias para protegerlas? Y es una constante de que la institucionalidad reconozca los derechos como víctimas de violencia sexual que tenemos. En el acceso a la justicia siempre hemos dicho la institucionalidad todavía le falta mucho. Hemos logrado cosas, pero todavía le falta mucho. Sancionando efectivamente todos los delitos contra las mujeres y en este caso lo que sabemos es que hay una impunidad más del 90% en todos los hechos de violencias contra las mujeres. Soy víctima de violencia sexual en ocasión del conflicto armado y fuera de él. ¿Pero qué ha hecho el Estado? Nada. La verdad, nosotros no hemos visto respuesta. Hemos sido apoyadas más bien de afuera. Le exijo al Estado que se coloquen en los zapatos de las mujeres. El gobernador en casa. El gobernador en casa.
tema trascendental que abordaremos entonces en esta jornada donde ustedes nos acompañan desde sus hogares. Por eso hemos querido invitar a mujeres protagonistas del desarrollo en Cundinamarca, algunas con representación política, otras que ejercen función pública en torno a los derechos de las mujeres y otras que desde el territorio, desde las bases comunitarias, también hacen todo lo posible para que la garantía de derechos de las mujeres prevalezcan allí en lo local. Nuestras invitadas son Ana Ragonesi Muñoz, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, experta en administración de salud de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en política pública y salud pública internacional de la Universidad La Sorbona de París, Francia. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público. Betty Zorro Africano, representante de la Cámara por Cundinamarca, licenciada en idiomas de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP de Colombia. Fue secretaria de Educación del municipio de Soacha, diputada de la Asamblea de Cundinamarca durante 3 periodos. Olga Lucía Rodríguez Mozos, representante del Grupo Equidad de Género y Diversidad, abogada especializada en control fiscal, derecho administrativo y contratación estatal. Candidata a magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Dirige hace 12 años el tema de presupuesto con enfoque de género y el control fiscal de la Contraloría General de la República. Migdonia Rueda Bolaños, representante de las organizaciones de mujeres del Consejo Nacional de Planeación. Trabajadora social de la Universidad de La Salle. Especialista en proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP de Colombia. Participa en la Plataforma de Mujeres de Cundinamarca, integrante de la Mesa Nacional de Seguimiento a la Norma de Sensibilización, Prevención y Sanción de Formas de Violencia contra las Mujeres, según la Ley 1257 de 2008. Agradecemos especialmente a nuestras panelistas por haber aceptado esta invitación en el programa Gobernador en Casa. La metodología, muy sencilla, a cada una de ustedes formularemos algunas preguntas, tendrán 1:30 para responderlas. Y si alguna quiere replicar acerca de la observación entregada por alguna de las participantes, lo podrá hacer sin ningún inconveniente. Lo que queremos hoy es poderle mostrar a todos los que nos ven y nos escuchan una apreciación clara de lo que está pasando con la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el departamento de Cundinamarca. Ana, cuéntanos un poco particularmente si tú crees que la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el departamento y en el país es una realidad o es una ilusión. Realmente, al momento no tenemos una garantía total de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, han habido luchas a lo largo de muchas décadas que realmente nos han permitido ganar terreno en términos de derechos humanos de las mujeres. Entonces, creo que no se puede desconocer que aún cuando hay carencias en algunos de ellos, realmente hemos podido abonar terreno en otros y realmente podemos tener una garantía efectiva en algunos de los tantos derechos que tenemos las mujeres al igual que los hombres. ¿Qué es lo que más extraña a las mujeres en Colombia frente a garantía de derechos? Creo que hay una falencia en diferentes aspectos, pero hay dos puntos que me gustaría tomar. La primera es la participación política y social de las mujeres en los diferentes ámbitos. Las mujeres que estamos acá representamos una minoría de las mujeres que se encuentran en diferentes escenarios, tanto de poder político como de escenarios jerárquicos. Y creo que otra línea que es muy importante y que es común en todas las luchas que se han venido desarrollando es garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres, realmente erradicar las violencias de las que somos afectadas en los diferentes ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Entonces creo que son dos líneas importantes en las que aún faltan terrenos grandes por ganar. Representante Betty Zorro, bienvenida también al programa. Hablando de participación política de lideresas del departamento y de Colombia que se preocupan por llevar la vocería de las mismas mujeres a diferentes instancias de poder, ¿te has sentido discriminada en este ejercicio? Sí, totalmente, absolutamente sí, porque nosotras tenemos muchas dificultades para hacer el ejercicio político desde lo económico, desde lo familiar, desde la misma participación de los partidos, desde la discriminación de considerar que nosotras las mujeres tras el escenario de la tarima somos muy buenas, pero para hacer el ejercicio real y verdadero a veces sentimos que no tenemos el mismo reconocimiento y tenemos la misma participación. Doctora Olga Lucía, hemos venido hablando de temas particulares de garantía de derechos. Ustedes que tienen la visión nacional,
Cundinamarca, ¿qué lugar está ocupando desde ese visor o ese panorámico que tiene la Contraloría General de la Nación en torno a la garantía de derechos de las mujeres? La Contraloría General de la República, en sus observaciones del ámbito nacional, podríamos decir que coloca a Cundinamarca como uno de los departamentos con mayores esfuerzos realizados para efecto de la equidad de género. Efectivamente, creemos que estamos en el punto, pero debemos avanzar mucho más, sobre todo en inclusión política, ¿no? Una pregunta adicional. De todos los departamentos del país, ¿cuántos tienen política pública en relación a la garantía de los derechos de las mujeres? Creemos que solamente son cuatro. ¿Cuatro por qué? Porque podríamos decir que esos cuatro departamentos se han ocupado de hacer observaciones frente a política pública, porque resulta que todo el mundo decidió adoptar la política pública nacional del año 2015, todo el mundo decidió colocar en papel las políticas públicas de equidad de género y todo el mundo dice que tiene los acuerdos, ¿sí? Y para el territorio los consejos consultivos también, todos tienen en el papel colocado eso, las leyes son innumerables, las convenciones adoptadas por Colombia son innumerables, pero solo cuatro departamentos podremos decir que está trabajando en el tema y entre esos está Cundinamarca. Bueno, y frente a eso, la Contraloría, ¿qué ha hecho para que de alguna manera la Contraloría tome una posición real, verdadera, pero además drástica en la exigencia de que los entes territoriales puedan hacer ese trabajo de verdad haciendo lo que le corresponde al control? Digamos, lo que si ustedes lo hacen en un escenario del control fiscal, vayámonos a un ejercicio también de lo que significa el control de las políticas públicas. La Contraloría General de la República tiene dos programas hoy en día y nosotros vamos en este momento para el territorio con la participación ciudadana porque estamos haciendo promoción y desarrollo del tema de la parte política de este tema que es trabajar inclusive con lo más pequeño. El Consejo Consultivo de Mujeres debe sesionar en el territorio con el alcalde y debe tener presupuesto para efecto de esa sesión y las mujeres del territorio deben tener el presupuesto para que el tema suyo no se convierta en ilusiones y sueños, sino que sea verdaderamente algo que se estatuya. Pero yo quiero sumarle a esto que la política pública es una ordenanza que está en la cabeza de la gobernación, de la secretaría y del gobernador. Pues que esto debe bajar como tal a los territorios, donde los territorios creen su propia política, pero que la armonicen con la departamental y sea una realidad, no que se quede en papel como muchas. Ana, quería replicar. Más que replicar es apoyar a Migdoria en un tema que ella mencionó y es la participación de las mujeres y organizaciones de mujeres y creo que Cundinamarca es un buen ejemplo frente a esa incidencia política y social que tienen las mujeres. Las organizaciones de mujeres y las mujeres de base se unieron y se formula en el año 2011 la política pública, pero luego se forma un mecanismo de género como la Subgerencia de Mujer y Género que hacía parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y luego siguen su incidencia política y social sigue permeando hasta que llega la creación de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, pero a esto además se le suma la voluntad política que ya la había mencionado la representante y es muy importante porque no es suficiente con la presión que hacen las mujeres de base y las organizaciones de mujeres, sino realmente que haya una voluntad tanto de las asambleas departamentales, de los consejos municipales, del mismo Congreso, de los gobernantes de turno para que se creen mecanismos de género que hagan efectiva la política pública en territorio. Recogiendo un poco el sentir de ustedes, donde manifiestan que parte de lo que nos falta es publicitar, difundir esa misma política pública, ¿por qué no permitir que podamos ver esta nota en donde vamos a desglosar esa política pública? Les vamos a contar cómo está compuesta, vamos a contarles sus objetivos y vamos a contarle el plan estratégico que está diseñado. Ya volveremos para hablar de cada uno de esos componentes con nuestras panelistas. El gobernador en casa, el gobernador en casa. La política pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades de Cundinamarca está compuesta por cinco líneas estratégicas que se vienen implementando desde 2017. Entre estas se encuentran: 1. Promoción de los derechos humanos de las mujeres y prevención de las violencias basadas en el género. 2. Atención integral y protección a mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género. 3. Fortalecimiento y participación de las mujeres y organizaciones de las mujeres. 4. Empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres y organizaciones de mujeres. 5.
Consolidación institucional del mecanismo de género departamental. Tiene como objetivo implementar, monitorear y evaluar una política que brinde condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres de Cundinamarca, propiciando la adecuación de las instituciones y la transformación de las prácticas culturales que menoscaban sus derechos, con el propósito de lograr el mejoramiento integral y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como establecer los compromisos y responsabilidades de las entidades del Estado en el cumplimiento de los mismos. De acuerdo a sus 5 líneas estratégicas, la política pública de equidad de género busca garantizar la promoción, protección, restitución y realización de los derechos de las mujeres conforme a la Constitución Política. Crear las condiciones políticas, culturales, económicas, financieras, sociales y ambientales en los ámbitos territoriales de interacción con el sector público, privado y la sociedad civil. Orientar y articular planes, programas, proyectos, oferta y servicios públicos departamentales y municipales a favor de las mujeres de Cundinamarca. Invito a todas las personas vinculadas con la gobernación de Cundinamarca, funcionarios, contratistas, visitantes y amigos a que se vinculen en la tercera versión de nuestra Gran Desplazatón 2018, un evento que realizamos en pro de niños con cáncer, enfermedades terminales, enfermedades huérfanas y enfermedades no diagnosticadas. Estaremos el próximo 25 de octubre en la Reina Cantina Bar, en la Avenida Boyacá número 48A19, de la mano con Peter Manjarres y Juancho de la Estrella, quien donarán su gran presentación en pro de nuestros niños. Esperamos que tú también te pongas el disfraz por nuestros niños cundinamarqueses y que nos acompañes. Te esperamos. Dos grandes componentes dentro de la política pública del departamento de Cundinamarca que queremos analizar con nuestras panelistas. Primero, participación de las mujeres, empoderamiento comunitario, social de las mujeres. Hablemos de eso particularmente. Pues, gobernador, en el caso de Cundinamarca nos rajamos. Realmente tenemos las estadísticas de participación política y social de las mujeres van en un porcentaje entre el 12% y menos del 30%, o sea, ni siquiera se cumple la ley de cuotas. Pero, por ejemplo, en el caso del Congreso, solamente el 14% de la representación es femenina y está a cargo de la representante. Por eso, importante que nos esté acompañando porque es una mujer en medio de 7 curules, pero además hace parte del 20% del total de mujeres que participan en el Congreso y que representan a todas las colombianas en el Congreso. Miramos, por ejemplo, la Asamblea Departamental, solo 2 mujeres de 16 curules, que eso son en total el 13%. Como nos damos cuenta, realmente la participación y de las mujeres en estos escenarios, principalmente de elección popular, es casi que no nula, pero sí muy baja. Representante, ¿cuál podría ser una explicación para este tipo de cifras? Ana, lo primero que yo quisiera decir aquí es que efectivamente la participación sigue siendo muy bajita, pero además algo curioso pasó, por ejemplo, en el Congreso de la República. En el periodo pasado de Moras éramos 55, en esta oportunidad salimos solo 51. Perdimos 4 curules. Entonces, de alguna manera, yo llamo la atención al gobierno departamental, lo he llamado en el gobierno nacional. Entonces, yo le pregunto al gobernador de Cundinamarca y le pregunto a Ana, concretamente, hemos trabajado desde la acción comunal para promover en nuestras mujeres la capacitación para llevarlas a ellas, a que ellas sencilla y llanamente tengan el conocimiento, se atrevan a participar en las juntas de acción comunal, puedan estar ahí, porque uno siente que las mujeres tienen cierto temor de salir a participar en esos escenarios y debemos acompañarlas. Antes de tu réplica, quisiera también poner en el ambiente, y tú lo has vivido, cuando se va a inscribir una lista colegiada para cualquier tipo de organismo, congreso, asamblea, consejo, hay una expresión reiterada: no se consiguen mujeres que quieran entrar en la lista. Sí se consiguen mujeres. ¿Quién nos dijo que no se consiguen mujeres? ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Sí se consiguen mujeres. Sí se consiguen mujeres. ¿Cuál es el miedo de las mujeres? Dos, que no pueden y no tienen la plata para enfrentar un tema económico, a salir a hacer una campaña al Congreso de la República que vale un cojonal de plata, enfrentado a maquinarias que tienen plata.
Ese es un problema muy delicado. Segundo, si usted pone a elegir a una mujer entre abandonar su familia y salir a hacer un trabajo político y a de pronto perder su hogar porque su marido no la acompaña y además va a vivir la violencia social, de la violencia fuerte, porque la va a increpar y le dice usted que, pero me digo que usted tiene que hacer aquí una tarea, pues sencillamente va a encontrar dos barreras muy fuertes, que es lo económico y que además es el tema de la familia. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Por eso en este momento que estamos haciendo la reforma política, pues hemos venido trabajando el tema de la paridad, que también tenemos que sentar hoy un gran precedente, porque la paridad se volvió biparidad. Entonces nos dijeron la biparidad, 2-1 en el entendido de dos de un género y uno del otro, ni que fuéramos boas, dos hombres y una mujer. Yo quiero decir otra cosa. El programa de Más Mujeres, Más Democracia, no ha hecho un seguimiento a cuántas de esas mujeres que se capacitan realmente llegan a participar en un proceso electoral, porque muchas de las mujeres que van a esa capacitación son mujeres líderes como yo, que no nos interesa entrar en la contienda electoral. Victoria, es decir, que nos estás diciendo, y pongo el debate, que esta es una sociedad machista para todo. Total. Por supuesto, es una sociedad machista, patriarcal. Y yo he escuchado toda la vida, sí, somos machistas. Pero he escuchado toda la vida que quien hace machista al hombre es la mamá. Las machistas, las mujeres somos machistas. Quien hace machista al hombre es la mamá. ¿Cómo entender esa dualidad? Porque esa es la cultura en la que nos hemos criado. Desde la cultura en la que nos hemos criado. Desde el punto de vista político, yo tengo una teoría, esa le decía en campaña a mis mujeres. Y es que las mujeres somos las más machistas. Yo les decía, bueno, ¿y por qué no votan por una mujer? Yo les dije, me voy a poner 90, 60, 90, me voy a poner bigote, no sé qué me voy a poner para poder decir a ustedes, ¿por qué? Porque cuando en una campaña política entonces llega el fulano de simpaticón y todo, ay, yo quiero votar por ese hombre, me parece divino, ay, precioso, maravilloso. Pero, entonces nos vamos doctora a... Doctora Betty, otra cosa, mujer no vota mujer. Nos vamos a un escenario... Pero además, y si no tuviéramos presidente, pero me están rompiendo país. Todas las reglas. La réplica entonces se solicita y la damos. Entonces, Betty, completa tu argumento. Es que yo voy al escenario y aprovecho los medios y aprovecho que sé que nos van a ver muchas mujeres para decirles que definitivamente... ¿No hay solidaridad de género? Exacto, no hay solidaridad de género, pero además de eso no nos la creemos nosotras. Y entonces nosotras andamos pidiendo y mendigando que nos den el 50%, que no, que paridad, que no sé qué. Y los hombres han tomado un discurso. ¿Cómo les damos paridad si no logramos encontrar a las mujeres para las listas? Lo acaba de decir el gobernador. Entonces ahí yo llamo a las mujeres y llamo a todas a un escenario, a sentirnos capaces, a empoderarnos y a tener la capacidad de hacerlo y no esperar. ¿Por qué? Porque hoy la teoría que tienen los partidos es decir, ya les dimos a través de la ley el 50%, la paridad y todo, y sin embargo no producen, entonces nos toca salir a buscarlo. Doctora Olga Lucía. Estaba yo pensando que necesariamente tenemos que acudir al tema presupuestal. ¿Sí? Si las mujeres tenemos presupuesto para poder hacer nuestras capacitaciones, nuestras campañas, si las mujeres podemos llegar a tener políticas públicas reales, verdaderas, fehacientes, que se puedan observar, se puedan mirar y se puedan ejecutar, pues seguramente nosotros vamos a liberar toda esta cantidad de cosas que han dicho la representante y que ha dicho Migdonia, porque es que están hablando de una verdad, están hablando del territorio y de lo que es en ciernes el sentir de las mujeres, no solo en Cundinamarca, sino también en todo el país. Pero cuando nosotros los organismos de control vamos a mirar, ¿qué es lo que vemos? No existe presupuesto, ponen 500,000 pesos, hay un alcalde que le dice a uno, no, de los 500,000 pesos yo después se los voy a trasladar para unos baloncitos que necesitaba, y entonces tiene que llegar a hacer una cantidad de cosas, procesos sancionatorios, procesos a ejecutar, o sea, y no sirve, o sea, si seguimos en procesos y procesos y procesos, no vamos a llegar adelante. Querida doctora, ¿sí? Le quiero decir algo. Betty. Mire, ay, perdón, moderador. Tiene la palabra, Betty. Tiene la palabra, Betty. Discúlpeme, por favor. Yo me emociono, pero le quiero decir algo es aquí a Olga y es lo siguiente. Mire, es tan excluyente hasta el tema de la Contraloría que le voy a decir una cosa. Yo pertenezco a la Comisión Cuarta y en la Comisión Cuarta nos envía la Contraloría todos los informes de gestión y de lo que ellos tienen frente al tema de los presupuestos de cada entidad.
le voy a contar algo. Acerca del tema de equidad de género, no aparece un solo pronunciamiento frente al tema de la Contraloría. Y es triste que nosotros hayamos generado la Consejería para la Equidad de Género. Se generó en el Plan de Desarrollo Gobernador crear en el Ministerio de Agricultura la Dirección Rural para la Mujer, sin un centavo. Se nombró la directora sin un centavo. Pero la Contraloría no se pronunció en nada y no ha dicho nada. Entonces, los entes de control también se quedan cortos en esos procesos que para nosotros es supremamente importante que se pronuncien. Doctora Olga Lucía, última réplica. Doctora, le voy a recordar que nosotros iniciamos nueva gestión, nueva administración, y esta nueva administración está absolutamente interesada en que el proceso de equidad de género y diversidades se lleve adelante aquí en el país. Lo vamos a hacer, y tenga la seguridad, y casi que es una promesa, nosotros vamos a estar allí presentes en el tema presupuestal de las mujeres en Colombia. Así es que aceptamos el hecho de que, caray, si la Contraloría General de la República no se ha pronunciado, no puedo decir yo que era que no hizo nada. Posiblemente el valor que se le da al tema no es el suficiente. Ana, particularmente, ¿qué opinas de este debate? No, a mí me encanta escucharlas porque hay algo que estamos trabajando fuertemente en la gobernación. Estamos haciendo la política pública de acción comunal que fue apoyada por la Asamblea Departamental, en donde hay una línea específica de participación política y social de las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Anita, pero adicionalmente termine, Betty, tenemos la Escuela de Formación Política, Liderazgo, Paz y Género, que ha sido realmente un ejercicio piloto muy importante porque ha tenido la incidencia de las organizaciones de mujeres y de mujeres, en donde nos dicen, bueno, ¿y cómo van a hacerle esa medición a la escuela? Y decimos, ¿cuántas mujeres están participando en las juntas? ¿Cuántas mujeres han sido alcaldesas? ¿Cuántas mujeres están por lo menos en los consejos consultivos de mujeres? Y ya tenemos resultados importantes desde el 2016 a la fecha, donde hay mujeres que dicen, mire, gobernador, usted nos permitió participar con todas las estrategias que ha desarrollado la gobernación en la escuela, ya hacemos parte del consejo consultivo de mujeres en los municipios, queremos hacer parte del consejo departamental y estamos participando de las convocatorias que salen desde la gobernación para el tema de mujer. Entonces creo que es muy importante seguir insistiendo en el tema de sororidad. Tenemos que apoyarnos entre mujeres, tenemos que hacer que esa poca representación que tenemos en estas diferentes instancias, las mujeres no terminen diciendo yo tiro la toalla, pues porque es que no tengo el apoyo de las mismas mujeres, pero además tengo la presión de los hombres. Entonces llamarlas a la sororidad y al apoyo entre mujeres. Mujeres, Betty, votando mujeres. Betty, esa réplica pequeña. Pequeña, solamente esto, tenemos que acabar el discurso en todos los entes territoriales que el tema de mujer debe ser un tema transversal. Eso no puede ser así. Ese no es un tema transversal, ese es un tema estructural. Yo siempre lo he dicho, el día que el Estado, el día que un gobierno piense en darle el puesto y atacar especialmente todos los temas en las mujeres, el índice de pobreza se acaba en este país, la violencia se acaba en este país y muy seguramente los temas sociales van a salir adelante porque todo eso tiene nombre, se llama mujer, no pueden ser ejes transversales, son temas de políticas estructurales. La mujer cundinamarquesa que nos está viendo en su hogar, ¿qué le podemos decir? ¿A dónde puede recurrir? Ella puede participar, así no aspire a una credencial. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puerta debe tocar? Bueno, queremos invitarlas a todas a participar de varias instancias. La primera, del Consejo Consultivo de Mujeres en sus municipios. Es importante que haya una presión a las alcaldías municipales porque las mujeres tienen ganada esa instancia de participación y de incidencia social y política, y es obligatorio. Todos los municipios de toda Colombia deben formar su Consejo Consultivo de Mujeres, y en los 116 municipios nos hacen falta municipios. ¿Y yo puedo ir simplemente a decir quiero participar en el Consejo y me inscriben y ya participo? En cada una de las alcaldías hay un enlace de mujer y género, y con las alcaldías estamos trabajando con cada uno de los enlaces de mujer y género. De hecho, nos está apoyando la Contraloría General de la República, dando asistencia técnica a las administraciones municipales para la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres o para la reactivación y funcionamiento de los consejos. Listo. La cundinamarquesa que nos ve, que está en el municipio de Paime, bueno, en Paime no pasa porque hay una alcaldesa, pero en algún otro municipio dice, venga, pero es que el alcalde no es cercano, no es de la corriente política, porque yo ayudé a otra corriente política, no me va a dejar participar. ¿A dónde se puede quejar? ¿Qué puede hacer para que el Consejo Consultivo verdaderamente sea una herramienta de participación? ¿A qué correo? ¿A qué teléfono? La primera instancia, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, al teléfono 749-1027 o al correo electrónico mujerygénero@cundinamarca.gov.co, y con la Contraloría General de la República, por ejemplo, que ha sido un aliado frente a este proceso de verificación en territorio del cumplimiento no solo de la política pública, sino de la conformación de los consejos consultivos. Estamos haciendo la verificación
verificación en terreno de esta creación de estos consejos. Es importante mencionar, estas instancias no son políticas, no es porque yo soy mujer y hago parte de una corriente política que puedo participar en la corriente del alcalde, no, es un obligatorio y además debe haber representación de todas las mujeres del municipio que quieran participar. Migdonia, aprovechando este importante tema, pues te invito también y a todas para que participen en esta sección, para que vean los hermosos paisajes de Cundinamarca a través de nuestra sección El Dorado, la leyenda vive, turismo. Nos vamos para Paime, tu tierra, a 141 kilómetros de Bogotá, una tierra majestuosa, mágica, un clima delicioso. Vamos entonces con esta nota, Paime, Cundinamarca, provincia de Río Negro. El gobernador en casa, el gobernador en casa. Es un municipio bendecido por Dios, una tierra fértil, llena de bondades, una reserva natural hídrica, donde queremos atraer a todos los turistas, todos los extranjeros y degusten, se apropien de ver esta riqueza natural con la que contamos en nuestro municipio. Nos encontramos en este momento en la cascada denominada Ticaba, una cascada que cuenta con una altura de aproximadamente 80 metros, donde podemos también hacer deportes extremos como el torrentismo, que es un descenso en caída. El torrentismo es una derivación de lo que es el rappel, solo que como su nombre lo dice, tenemos que tener en cuenta la dificultad que incluye el agua como tal. Y pues se hace en escenarios abiertos, en sitios naturales como este. Invitar a todos nuestros visitantes para que vengan y miren esa maravilla natural. Tenemos el plato típico que es el fiambre. Viene envuelto en hoja de plátano para darle el toque secreto de sabor a campo y se compone por yuca, plátano, gallina, arroz, y el arroz pues tiene su toque secreto también, que es preparado con la menudencia de la gallina y papa. También tenemos otros productos de acá, como el aguacate, la panela, que es sin químicos, la yuca, plátano, el café molido. La gran biodiversidad del municipio de Paime, junto con la riqueza de sus suelos y la temperatura, hacen que acá en el municipio sea propicio el desarrollo de sistemas agropecuarios alternativos y sobre todo sistemas agroforestales. Estamos en una finca que tiene una producción de cacao de alrededor de una hectárea y no solamente realizan el proceso de cosecha, sino también de post cosecha. Después de que uno lo cultiva, a los 2 años y medio empieza la producción. Cuando está en este punto de estas mazorcas que yo tengo, se hace la recolección de la cosecha. Se trae a unos cajones de fermentado. A los 7 días ya se echa a una marquesina de secado. Ahí que dura por ahí 6 días secando y ya sale seco, listo para el proceso, para el mercado. Hay que visitar Paime, las invito en alguna oportunidad. Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a mi tierra natal. Entonces vamos a enfrentar particularmente ese reto de hablar del segundo gran componente de nuestra política pública, violencias contra la mujer. Ana, ¿cuál es el balance que tenemos en Cundinamarca? Gobernador, uno de los objetivos que tenemos no solo a nivel departamental, sino nacional y global, es la erradicación de las violencias contra las mujeres, las violencias de cualquier tipo. Recordemos que la violencia no es solamente física ni sexual, sino que también hay violencia psicológica, económica y patrimonial. Y eso es lo que queremos realmente erradicar del departamento y hemos venido trabajando en varias acciones que se han realizado tanto del nivel nacional, departamental y municipal, porque las cifras son realmente, nos
alarmantes y nos parece que definitivamente en la medida en que más acciones realizamos, pues están disparando estas estadísticas. Pasamos, por ejemplo, el año pasado de 5 feminicidios, este año en lo corrido del año a 13 feminicidios. Entonces uno se pregunta qué está pasando, están asesinando a las mujeres de Cundinamarca por el hecho de ser mujeres aún más, o sea, si se creó una Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, si se está implementando una política pública, si se están invirtiendo recursos, ¿por qué están asesinando a las mujeres, que es el hecho más atroz y la mayor violación de los derechos humanos de las mujeres? Y ahí es cuando también empezamos a ver las acciones institucionales que estamos realizando. Por ejemplo, con la Fiscalía empezamos a trabajar fuertemente la tipificación de los delitos. Antes el feminicidio era catalogado como un homicidio, y eso en términos legales las medidas sancionatorias en cada uno es diferente. Parte del ejercicio que hemos tenido en la implementación de la política es que se dé la real tipificación y se le dé nombre propio, feminicidio, donde son casos de feminicidios. ¿Qué consideran ustedes? No conozco la cifra ni la estadística, por eso lo traigo aquí al debate, y es, ¿a las mujeres las asesinan por celos? Porque las consideran de su propiedad. De su propiedad, por factor económico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mayor factor que ustedes observan en esta sociedad? Mire, personalmente yo creo que los casos se incrementan por eso. Porque no denunciamos, porque no tenemos atención, porque no tenemos protección, porque la justicia no actúa. Betty. Las mujeres están viviendo un fenómeno, la revictimización. Entonces la mujer denuncia, hace la tarea, pero quien recibe la información, quien recibe el caso, la agrede también, pero además no le resuelve y además se va con un problema más grave. Ha sido víctima y ahora revictimizada de quien debería haberle entregado una respuesta y una salida a ese tema. Perfecto, Betty, muchas gracias. El otro punto que nosotros debemos analizar y que necesariamente se debe retomar en las administraciones y hacer procesos de gestión sobre eso, es el tema de la capacitación, de la sensibilización, porque nuevamente pues todas las sociedades van hacia adelante con la sensibilización, pero se requiere la capacitación de toda la orbe del mundo. Es que no es solamente funcionarios públicos, funcionarias, no solamente el Congreso, no solamente que dejó a las mujeres sin dónde sentarse, no es el grupo de mujeres de Consejo Consultivo, no es el grupo de mujeres de la gobernación de Cundinamarca ni de ninguna otra gobernación, es todo el mundo. Esto es un proceso de todos y todas, ¿sí? Y es presupuesto, lo hay, pero ¿qué hacemos si lo desvían o no lo ejecutan? Es voluntad política lo que falta. Ana. Gobernador, mis compañeras panelistas tocan dos temas importantes. La primera es la normalización de la violencia, que en eso estamos trabajando con todas las acciones de promoción de los derechos humanos y prevención de las violencias. ¿Por qué? Porque no es normal que normalicemos la violencia. Entonces es parte del ejercicio que estamos haciendo en las diferentes estrategias que estamos desarrollando en la gobernación, y es decirles a las mujeres: no es normal que te violenten de ninguna manera, ni física, ni psicológica, ni económica, ni patrimonial. Muchas mujeres no sabían, por ejemplo, que la violencia patrimonial existe. Y entonces, ¿qué es eso, no? Pues es cuando usted no aparece en la escritura pública y el terreno es de ambos. Entonces hemos estado trabajando desde la gobernación en definitivamente erradicar la normalización de la violencia en nuestro departamento. Pero lo segundo que tocaba la doctora Betty es la violencia institucional, que es la revictimización que estamos haciendo las y los servidores públicos al momento en que las mujeres llegamos a las instituciones a pedir atención integral o protección y restitución de los derechos. Y en eso estamos también trabajando fuertemente en la formación a operadores de justicia, a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Estamos obligadas y obligados todas las personas que hacemos parte del Estado a activar la ruta frente a algún caso de violencia contra las mujeres. Victoria, muy gobernador, corto. Yo quiero aprovechar otro punto en el tema de justicia, y es que en las defensorías de familia, las comisarías de familia están en el limbo. Dependen, digamos, jurídicamente del Ministerio de Justicia, pero administrativamente de los territorios. Y para nadie es un secreto, y lo digo en todos los municipios, porque en todo el país las mujeres me dicen lo mismo: Migdonia, las comisarías de familia son el fortín político del alcalde para pagar favores políticos. Entonces, lo primero es decirle a todas las mujeres que nos observan que si está siendo víctima de violencia, denuncie.
que se active. ¿Es solo las comisarías de familia quien pueden recibir esa denuncia? ¿Quiénes más? No, gobernador, depende del ámbito. Por ejemplo, al interior de la familia están las estaciones de policía, las inspecciones de policía, las comisarías principalmente, pero si es, y hay otras instancias. Pero si es fuera de la familia, fuera del ámbito familiar, tenemos, por ejemplo, las estaciones de policía, la Fiscalía General de la Nación, las CAIBAS, los juzgados civiles municipales y promiscuos. Entonces, hay diferentes instancias donde las mujeres pueden denunciar. Representante. Bueno, gobernador, mire, yo quiero abordar un tema que me parece que es importante desde el escenario de lo que es tan doloroso para este país, las estadísticas tan altas de violencia intrafamiliar y de violencia para especialmente nuestras mujeres, nuestras niñas y nuestros niños. Y es que definitivamente yo tengo una preocupación y es, sí, lo ha dicho la doctora Olga, pueda que haya plata, pueda que haya recursos, pero ¿a dónde los funcionarios del Estado, los funcionarios públicos hacen? Y es que como tienen también una exigencia del cumplimiento de metas, pareciera que lo importante es gastar la plata, pareciera que lo importante es invertir la plata, pero no hemos llegado a lo estructural, y es a medir si esa plata que se invirtió en esos programas que atiendan de alguna manera las violencias, dieron los resultados reales de haber disminuido esas violencias o no, o de atacar esa violencia. Y la mayor violencia intrafamiliar es económica, porque las mujeres, especialmente en el sector rural, tienen una dependencia económica. Cuando las mujeres tienen dependencia económica, aguantan por una teoría. ¿Yo qué hago? Mis hijos. ¿Cómo voy a poner a aguantar el tema a mis hijos? Así es que el gobierno, los entes territoriales y las políticas públicas de nuestras mujeres, de la política pública de equidad de género, debe apuntar muy fuertemente a generar precisamente eso que le permita a la mujer de alguna manera ser autosostenible y de alguna manera generar un poco la capacidad de tener la decisión y la autonomía económica para que en el momento en que esa mujer sienta que está violentada, lo pueda hacer. Una pregunta que pudiese ser, digamos que inocua o trivial, puede ser, y es, esta generación, la generación que hoy se encuentra entre los 18, 25 años, es una generación que viene ya con un chip diferente. Estamos hablando que la generación violenta era la generación de nuestros abuelos y que nuestros padres replicaron quizás, pero estos millennials vienen con el chip de violencia contra la mujer. Asegurarlo tanto, no, pero sí, digamos, mi mayor insistencia es en la transformación en el sistema educativo, porque el sistema educativo no es solo para los niños, las niñas, las jóvenes y los jóvenes, sino para la comunidad educativa, y la comunidad educativa es la familia. A la familia hay que llevarla también para educarla y para poder transformar esto que estamos diciendo. Mire, yo de alguna manera no estoy de acuerdo contigo, Mindonia. Esta generación es una generación netamente, es una generación violenta en ese ejercicio muy fuerte. La generación de la franja de edad que te estoy diciendo, 18 a 25. Sí, yo no dije que sí ni no, porque es difícil asegurar eso. Es que hoy es tal la libertad de hombres y mujeres, porque aquí voy a hablar de hombres y mujeres, que los hombres hoy no ven a las mujeres como en nuestro pasado el hombre veía a la mujer. Oiga, me gusta, la quiero y me gustaría que ella fuera mi esposa. Hoy es la del cuarto de hora, la de la media hora, el ratico, bueno, hoy hay 10.000 cantidad, el after party. Y le sumamos las redes sociales. Y de alguna manera, entonces usted tiene que ir en una prevención, y las mujeres de alguna manera también nos hemos puesto y nos hemos prestado para eso, no nos hemos dado nuestro puesto real. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy fuerte desde la familia, desde la culturización y desde el ejercicio de cambiar el chip de que nosotros y nosotras de alguna manera somos complemento de vida y de sociedad. Perfecto, entonces cobra fuerza. Un empoderamiento a ambos, a mujeres y a hombres, porque es que el empoderamiento no es solo económico, el empoderamiento es de conocimiento, de autorreconocimiento para poder tomar decisiones desde cualquier edad. Cobra fuerza en que los modelos pedagógicos pueden haber cambiado de generación en generación, pero hay un patrón identificado de una sociedad machista, de una sociedad que no respeta la diferencia
y que en términos de género el hombre siempre trata de imponerse sobre la mujer. Es lo que estamos evidenciando y lo que ustedes están sintiendo. Y lo digo desde el plano de lo que les escucho. Sí, y lo decimos en educación. Por una cosita, el Ministerio de Educación es el que menos ha avanzado frente a la ley 1257. Se quedó hace 10 años diciéndonos que todo está en el planeta y es mentira. El tema aquí no es de que es que aquí somos sociedad machista y de que la sociedad por allá, como si parece que ustedes hablaran de una sociedad que viviera como por allá en la estratosfera. No, esa cosa está aquí entre nosotros y entre nuestra cultura, está imbricada entre el aprendizaje. Por lo tanto, es la educación la que verdaderamente tiene que cambiar y no importa quién sea. Ustedes cogen a un hombre de 86 años y van a decir, ay, no, pero ese señor ya no se puede educar, ya no puede hacerse. Mentira, los seres humanos estamos tendientes a educarnos. Muy bien, perfecto. Entonces, Ana, cuéntanos un poco qué se está intentando hacer frente a este tema de violencias, pero con acciones efectivas. ¿Qué le podemos contar hoy a la gente, a las mujeres que nos ven? Estamos desarrollando un programa que usted lo ha venido observando en terreno, con rostros reales, mujeres con nombre y apellido, que es la convocatoria de Capital Semilla Mujeres Emprendedoras. Hicimos un pilotaje el año pasado, en el año 2017, y decidimos que no fueran subsidios porque estamos de acuerdo con usted, doctora Betty, queremos realmente generar capacidades que permitan la independencia económica, la autonomía económica de las mujeres, porque es una de las causas por las cuales se produce la violencia, no solo al interior de la familia, sino en los otros ámbitos. Pero adicionalmente, frente al tema de protección, que ya lo han venido tocando nuestras compañeras panelistas, es lo que venimos desarrollando con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, que es la ruta integral para la atención de mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en el género. Y hay una estrategia muy importante, gobernador, que es la casa de acogida. Es un avance muy importante, pero yo esperaría que algún día esa casa se cierre o las casas que creemos se cierren, porque es la instancia más extrema, que es sacar a las mujeres de sus ámbitos familiares con sus hijos y sus hijas para protegerlas. Pero lo estamos haciendo y en este momento, por ejemplo, tenemos 20 personas entre mujeres y niños y niñas que están siendo protegidos en este momento del hecho más atroz, de que sean asesinadas. En este momento nos impresiona son los rangos de edades, que van mujeres entre 22 y 30 años. Eso quiere decir que esta generación sí es violenta. Y además tenemos niños entre 1 y 7 años. De hecho, ya tuvimos el primer bebé que nació en casa de acogida, gobernador. Entonces, proteger la vida de las mujeres y la vida de los hijos y de las hijas de estas mujeres. Pero en este momento es una estrategia que está salvando vidas. Entonces, quiero que observen esta nota de toda la tarea que hacemos desde la línea 123. Vamos y volvemos ya con el cierre de nuestro programa Gobernador en Casa. El gobernador en casa, el gobernador en casa. La Secretaría de Gobierno tiene una estrategia muy importante para apoyar a la mujer y prevenir violencias en el departamento. Nosotros tenemos la línea 123, la primera línea psicosocial en el país. Queremos que ustedes vean cuál es el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Gobierno y los invitamos para que la conozcan y para que nos ayuden a divulgar este programa tan importante para garantizar los derechos de las mujeres cundinamarquesas. Buenos días, habla con la psicóloga Ani de la línea de emergencia 123 de Cundinamarca, ¿con quien tengo el gusto de hablar yo? Con María. Señora María, su hija me refiere que se está presentando un fuerte inconveniente con su esposo. Indíqueme qué es lo que está sucediendo. Sí, señora, llegó muy tomado a la casa y me pegó. Señora María, indíqueme, ¿usted en este momento se encuentra en un lugar seguro? Sí, señora, yo me encuentro en la sala y él se encuentra en la habitación durmiendo. Señora María, indíqueme, ¿estos episodios son repetitivos? Sí, señora, todo el tiempo. Listo, señora María, ¿usted alguna vez se ha acercado ante alguna entidad como comisaría, fiscalía a exponer su caso? No, señora. Doña María, por favor, quiero que respire profundo y me escuche para que pueda atender las recomendaciones que le voy a dar. Sí, señora. La Gobernación de Cundinamarca cuenta con una amplia oferta institucional que se puede acomodar a todo tipo de necesidad que se requiera. Necesitamos que se acerque a la comisaría de familia de su municipio e interponga una denuncia por violencia intrafamiliar. Y si es necesario y se requiere, contamos con casa de acogida, donde se brindará atención interdisciplinaria. Este es un lugar donde la van a apoyar y le brindarán atención por psicología, enfermería, trabajo social, asesoría jurídica, vivienda, alimentación y educación para su hija menor por un periodo de tiempo determinado. También se cuenta con el apoyo por parte de la Secretaría de Gobierno con el programa de las duplas de atención a mujeres víctimas de violencia.
profesionales en trabajo social y jurídico. Recibimos apoyo por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, donde se brindará un acompañamiento oportuno frente a los casos que son reportados de violencia contra la mujer. También se cuenta con el apoyo de Secretaría de Salud, que se encarga de los temas de salud pública. Para los temas donde se involucren vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, contamos con la línea directa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuerde lo que hablamos y no olvide que el 123 la escucha. Atención psicosocial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerde que habló con Ani, psicóloga de la línea 123 de emergencia de Cundinamarca. El gobernador en casa, el gobernador en casa. Gracias por seguirnos a través de la señal de TV Andina, Canal 13 y también de DirecTV, Canal 149. Una pregunta ya como para cierre, cada una puede dar sus conclusiones, pero también con esta pregunta. ¿El piropo, galantería o acoso? Victoria. Acoso. ¿Todo tipo de piropo? Sí, generalmente no tiene un... no tiene el elemento de reivindicar el ser mujer, sino de aprovecharse de lo que la mujer tiene para no exaltar, sino mofar, burlar, agredir a la mujer con una expresión. Doctora María Lucía. Pues, a ver, mi doña, yo el piropo lo veo del otro lado también, sí, puede ser algo muy bello, sí, puede ser algo muy bonito y puede ser también una forma de galantería y una forma, es que las sociedades tampoco pueden ir hacia atrás y decir que cualquier cosa bella que puede ser acoso, o sea, no hay que convertir todo lo que fue bello y que se convirtió de pronto en algo feo, en que deba continuar así, o sea, el piropo puede ser bello, puede ser exaltador también. No, si a mí el piropo me lo dice mi esposo, mi novio, lo tomo así, pero si yo voy por la calle y me miran y me ponen un tinte distinto, no. Pero es que si a mí en la calle me dan un piropo elegante, respetuoso, ay, yo lo recibo, me sonrío y ya pare contar. Si me van a coger la cola, ah, eso es otra cosa, es una falta de respeto. Eso no es piropo. Sí, Entonces, no. Yo sí considero que es más. Deberíamos hacer una campaña por rescatar el piropo, porque el piropo de alguna manera estuvo concebido en exaltar de ti lo que te gusta. Entonces, independientemente si es mi novio, mi marido, pues de pronto si yo en el trabajo me encuentro a alguien que me dice el día de hoy, oye, estás preciosa el día de hoy, no sé por qué, yo le digo gracias, pero no creo que me lo esté pidiendo, ¿no? Ok, entonces, ese es otro contexto, Yo de alguna manera... En el trabajo, si mis compañeros me lo dicen de esa manera, ok. Entonces, yo sí creo que el piropo hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo desde el buen sentido de la palabra porque es exaltar. El piropo puede ir de allá para acá como de aquí para allá. Yo también creo que nosotras las mujeres muchas veces vemos a alguien y le decimos, oye, a un hombre que uno lo ve ahí, uno sin tener la mínima intención de echarle pues los perros como dicen los chinos hoy en día, uno le dice, oye, te luce esa corbata y se lo dice uno como con gana, ¿verdad? Pero pues creo que es el buen sentido del piropo, es el buen sentido del piropo. Muy bien, Betty. Yo sí creo que hay que rescatar el piropo. Ana, llegó tu oportunidad también de decir. Yo creo que depende del contexto, estoy de acuerdo, si viene con amor, con respeto, con pues resaltando los valores, es bienvenido. Pero hay piropos absolutamente aberrantes, horribles, eso que realmente no tocan la dignidad de la mujer y creo que eso no debería estar en la categoría de piropo porque realmente es acoso. Es que además piropo, muchas veces el piropo va acompañado de la mueca, de la expresión física, que dice mucho más que lo que dice la palabra. Toca la dignidad de las mujeres, entonces... ¿Qué no lo acompaña? Una palabra para describir el avance en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres y una palabra que se convierta en un gran reto para lograr lo que todas las mujeres pretenden en esta sociedad. Ana. Yo diría sororidad.
el gran reto. Sí, el gran reto es que entre mujeres realmente nos apoyemos para que la defensa de los derechos no sea de una minoría, llámese feminista, llámese secretarias de despacho, sino que realmente sea un reto de todas las mujeres. Apoyarnos entre nosotras para lograr la garantía de derechos de las mujeres y convencer a los hombres que definitivamente vincularse como defensores y garantes de los derechos de los humanos de las mujeres es la opción. Betty. Avance el 20%, no vamos en más. Reto. Que deje de ser discurso de tarimas, deje de ser discursos de televisión para que se vuelvan realidades concretas. Y yo lo digo ¿por qué? Porque en el Congreso de la República venimos tramitando varios proyectos de ley que tienen que ver con equidad de género, que vinculan los temas de las mujeres. Y en ese escenario todos nos dicen, sí, qué maravilla, lo vamos a hacer. Y cuando llegamos a la votación, solo votamos las mujeres. Eso se quedó en cháchara. Entonces, de dientes para afuera nos quieren apoyar, pero de dientes para adentro el voto no es efectivo. Doctora Angelucía. Para mí, indudablemente, tiene que ser gestión administrativa. Gestión. Definitivamente es necesario que todos los entes del Estado y todo el territorio colombiano gestione en favor de las mujeres. Y obviamente, sensibilidad. Definitivamente, sensibilidad. Victoria. ¿Qué hay? Proceso. Proceso en el que todas y todos estamos llamados a participar. Las mujeres organizadas, no organizadas, la institucionalidad, legislativo, justicia, es un proceso y esto no va a parar nunca, es un proceso. ¿Y cuál es el reto? Garantía. Finalmente lo que las mujeres queremos es garantía y disfrute de nuestros derechos en condiciones de igualdad. Ana, las dudas, inquietudes, pero también todos esos propósitos de poder informar situaciones críticas, pero también participar en los programas de la Secretaría, ¿qué debe hacer la mujer que nos está observando a esta hora? Gobernador, se pueden comunicar al teléfono 749-1027, pueden escribirnos al correo electrónico mujerygénero@cundinamarca.gov.co o pueden visitar la página web de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, que se encuentra en www.cundinamarca.gov.co, opción Secretaría, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Ahí está toda la información. Bueno, perfecto. Un debate supremamente enérgico, comprometido, con buenos argumentos, con pasión, que es lo que le veo a estas mujeres por defender, como la pasión que tengo en lo personal por seguir defendiendo y promocionando la garantía de acceso a los derechos humanos a todas las mujeres de Cundinamarca. Gracias por acompañarnos en este su programa, Gobernador en Casa.